Hoy vamos a ver probablemente, no sé si el medio, ¿verdad? Pero no creo, en definitiva, el final de esta historia de la caja de jubilados y pensionados de la municipalidad, de las municipalidades de nuestro país. ¿Recordarán ustedes, don Carlos televidentes, aquel incendio que se había dado sobre Benjamín Constant, donde se quemó justamente parte de las instalaciones de este sitio que ustedes están viendo? Eso tendría conexión con lo que hoy está pasando en la Caja de Jubilados, donde ya hay un número, Caja de Jubilados y Pensionados de los Empleados Municipales, donde ya hay un número de la estafa. Aunque este tipo penal podría sumarse con posterioridad. Hoy estamos hablando de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos como dos tipos penales a priori que están contra el Ministerio Público luego de allanar este sitio, luego también de varias denuncias que ya se había presentado durante meses, que estarían con la siguiente o el siguiente modo de operar. Personas que no se saben en qué número habrían, y atención acá, don Carlos, de cómo hacían la cosa, habrían cobrado, quién sabe por cuántas veces más, el retiro de aquellos empleados municipales. Voy a ponerlo más fácil. Don Carlos Martini, empleado municipal, decide decir, bueno, señores, quiero renunciar. O en todo caso le dimiten, le echan de su puesto y le pagan. El BAI hace su retiro, en realidad le pagan su indemnización, pero él retira sus aportes de la caja municipal. Convengamos que ese aporte podría estar en el orden de los 500.000 y don Carlos tenía una antigüedad de 9 años, tal vez. Entonces, más o menos hace un número de 54, 60 millones de guaraníes que él tenía que cobrar como aporte, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él va, cobra esa plata, le pagan, pero viene otra persona y vuelve a cobrar. Y vuelve a cobrar otro y otro. Y se cree que hasta 4 a 5 veces hacían lo mismo. ¿Cómo lograban esto? ¿Cómo lograban esto? Falsificando firmas, endosando cheques con firma falsificada y probablemente esto tenía anuencia de las cabezas anteriores. ¿Y por qué se cree que era anterior? Porque esto salta a la luz luego de que Contraloría estaba pidiendo documentos a lo que era la administración del anterior presidente, no le estaban entregando hasta que se hace el allanamiento y salta todo este escándalo que tiene este siguiente número. 10 mil millones de guaraníes entre el año 2020 y 2023 por al menos 277 personas que ya habrían cobrado. Un dineral que se sacaron de este lugar, ¿verdad? En este sistema de cobrar varias veces el retiro de la caja de jubilados y pensionados. Primera parte de lo que dijo la fiscal. El afiliado en forma puntual solicitó la devolución de aportes, se le devolvió. Después, en nombre de ese mismo afiliado, se volvieron a hacer devoluciones de dinero cuando ya no correspondían y no habrían sido recibidas por el afiliado, ¿verdad? Sino en realidad eran un esquema de personas que se encargaba de sacar plata a la caja. Para eso imagino yo que tuvieron que haber falsificado documentos, firma. Y eso es justamente parte de la hipótesis del Ministerio Público, porque hay una orden de pago que es la que se tiene que suscribir por parte del afiliado cuando se le entrega el cheque y el cheque sale a su nombre. Entonces también el cheque se tuvo que haber endosado, ¿verdad? Para que cobre otra persona, porque nosotros en nuestra hipótesis también tenemos que, en realidad, personas ajenas al afiliado son las que cobraron los cheques. Ahora voy a ir con una especie de breve reseña cronológica de cómo esto viene, por eso decía yo, siendo más o menos la mitad de la película, no creo que el final. Hay más todavía que se tiene que ir descubriendo. Bernabé Peralta es el anterior presidente, anterior a este escándalo, digo, que había renunciado al Consejo el 26 de enero de este año. Él ingresó en el 2019. Lo que se cree es que esa renuncia obedece a una presión del Consejo, esa renuncia a la presidencia, una presión del Consejo, porque ya venían diciendo, señores, este tipo tiene demasiadas irregularidades y tiene que renunciar, tiene que renunciar, tiene que renunciar, hasta que él decide presentar su dimisión. Pero ¿qué sucede? En mayo, el 16 de mayo de este mismo año, humo, fuego. Y ustedes saben, lo que transita ahí sobre Benjamín Constant entre Montevideo y Colón, saben que siempre están en carpas muchos funcionarios que están ahí en constante manifestación.
ellos fueron los que alertaron, se está quemando la caja de jubilados. Afortunadamente, la intervención bomberil fue rápida, que salvaron gran parte de la instalación, pero lo que querían hacer era deshacerse de evidencias de lo que les comprometía, según esto la denuncia, en este tipo de prácticas irregularidades que tiene, reitero esto, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, pues estaban falsificando firmas. La persona que había provocado aquel incendio, que ya fue detenido, ustedes recuerdan todo ese, aquel procedimiento del circuito cerrado, solo ese varón, porque era un hombre, habría cobrado 3 mil millones de guaraníes con este modo operandi. Y nosotros tenemos 10 mil millones como motivo de lesión. Quiere decir que entre 3 o 4, probablemente, si cobraban todo el mismo monto, estaban haciendo este tipo de irregularidades. Este tipo de lo que podría ser también estafa. Y ojo, porque asociación criminal también podría sumarse a esto. ¿Cuántas personas cree el Ministerio Público que estarían formando esta rosca, sin descartar aquellos ordenadores de gasto? Vamos a escuchar a la fiscal. 10 mil millones aproximadamente. 10 mil millones. Sí. Okay. ¿En un periodo de qué tiempo? 2020 al 2023, aparentemente. 2020-2023. Okay. ¿Quiénes son probablemente objeto de un proceso acá, doctora? ¿Sobre quiénes descansa? Eso todavía no querría yo dar nombres. ¿Pero siempre ministro de gasto, verdad? En comillas. No, precisamente. No, precisamente. No. Porque se tienen que identificar también a quiénes habrían... Los firmantes de los cheques, si pasaron o no pasaron los procesos. Por eso que estoy haciendo este procedimiento para entender también, uno, los procesos propios de la caja, y dos, porque vinimos a venir ciertos documentos o ciertos libros, ¿verdad? Y el tema del sistema informático, porque ahí sí quedaron registros. Tampoco podemos decir que son 200 personas, porque una persona pudo haber hecho por 10, 15, 20... No, ¿verdad? Esas son 277, son las personas en cuyo nombre se duplicaron, claro, o triplicaron. Yo digo el que podría llegar a ser objeto de un proceso, digo. Pudo haber sido una sola persona que retiró por 10, 20, 30. Exactamente. En realidad tenemos que son varias personas que retiraron en nombre de... Okay. Y personas distintas a la caja en algunos casos, y dos personas que sí eran funcionarios de la caja. Entonces están todos identificados, doctora. Y tengo ya nombres sobre las cuales estoy desarrollando la línea de investigación. ¿Cantidad por lo menos de personas? 5 como mínimo. Bueno, don Carlos, ahí la fiscal dijo, ¿verdad? Dos sí serían funcionarios de la caja de jubilados y pensionados municipales. Sí. Y tres serían, digamos, fuera de la institución, que no serían directamente empleados, pero sí sabían de todo el movimiento. Alguien le estaba pasando la carpeta de muchos de estos, o le facilitaba al menos para que ellos puedan firmar. Los que están fuera de lo que es el IPS, el aporte de IPS, saben cómo funciona. Porque el IPS sería la única que no devuelve la plata, ¿verdad? No te entrega tu aporte. Sí. Y saben que vos, para poder retirar tu aporte, tenés que presentar una carpeta, ¿verdad? De declaraciones, documentos, etcétera. Entonces, ¿cómo hacían para poder endosar cheque y volver a cobrar? Es decir, evidentemente que alguien que controla y sabe cómo funciona todo esto, ¿verdad? Uno que está desde adentro, permitía que esto ocurra. Entonces, acá hay muchísimo todavía que ver. Enriquecimiento ilícito, hay un montón de cosas que todavía podría configurarse dentro de lo penal. Se entiende perfectamente. Léase, Oscar, siguiendo tu razonamiento. Solo con la complicidad de un directivo de la caja municipal, ¿esto podría haber ocurrido? Nadie por fuera de un mando medio o bajo podría haber conocido tanto y tener tanta licencia para permitir que esto ocurra, porque estamos hablando de carpetas que tendrían que haber estado archivadas y donde tiene que constar que esa persona ya cobró. Claro. O si no, van a mandar a la quiebra todas las cajas que hay, ¿verdad? Me quedo mudo. Muchas gracias, excelente informe, Oscar.